A los hombres les gusta hablar de las mujeres para evitar hablar de ellos mismos. Esta es una cita de Virgin Despentes. Así han convivido con nosotras, siendo aliados en este tránsito por el feminismo contra las violencias que vivimos constantemente. Como en el caso de la manifestación del 17 de agosto en la Ciudad de México, donde muchos hombres se pronunciaron en contra y criminalizaron la protesta, y donde otros más escribieron textos inmensos, maravillosos, que les agradecemos mucho a las feministas, donde abordaron, sí, nuestro hartazgo, nuestra desesperación contra esta violencia, donde obviamente aterrizaron que nuestros cuerpos son los que han sido victimizados, violentados de diferentes maneras. Al final, esto quedó como un gran apoyo para nosotras. Sin embargo, no aterrizaron de dónde proviene esta violencia ni hablaron de ellos mismos. Por supuesto que me queda claro que no todos los hombres son feminicidas ni violadores. Eso es innegable. Sin embargo, es hora de que empiecen a pensar también en ellos mismos y sus construcciones mentales, su estar en el mundo. Pocos lo han hecho, como en el caso de Pierre Bourdieu, que en su texto La dominación masculina aterrizó todos estos bemoles. Ahí deja muy claro cómo es que las instituciones de este mundo, las instituciones que sopesan toda esta estructura, han respaldado toda esta dominación masculina. En el caso de la escuela, la iglesia, el Estado y la familia. ¿Cómo es que ha soportado todas estas violencias contra nosotras? A los hombres no les gusta que nosotros hablemos de ustedes. Como en el caso de Rita Segato, que en una investigación que realizó en las cárceles de Brasilia entre violadores, resaltó en este estudio cómo es que la violencia se exacerba cuando los hombres sienten vulnerada su virilidad, cuando sienten que es menospreciada, cómo se sienten sobajados al restarles dominación. Me queda claro que esto no es una guerra de sexos. Esto es cómo nos relacionamos entre sexos más allá de la sexualidad. Cómo entonces establecemos nuestro lugar en el mundo y con el otro. Es momento ahora de pensarse ustedes. No les dejemos al feminismo esto. La emancipación del patriarcado les corresponde a ustedes, por ustedes, por nosotras, por las generaciones que vienen. Yo soy Tania Magallanes y esto es A Opinión.